Vos quedaste ahí esperando. ¿Quién está detrás del trapo? Hola, bienvenidos al vivo del día de hoy. Y hoy decidí volver con todo. En otro horario, con otras cosas, con invitado especial. Ya les voy a explicar la dinámica del día de hoy, pero les quiero presentar al trapo que está ahí atrás, escondido atrás de la máscara. Hacemos la descubrición. Hacemos la descubrición del trapo. Acérquese un poquito. Hasta ahí, está bien, te lo saco yo. Hoy, en el vivo del día de la fecha, al artista, cantante, ganador de Cosquín, actor de obras musicales, de teatro musical, ¿qué más? En Córdoba, el profesor de música, con nosotros. ¡Oh! ¡Joaquín de León! ¡Hola, bichis! ¿Cómo andan? No, vos no sabes nada de lo que vamos a hacer hoy. No, yo tengo idea. Voy a buscar mi celular para ir leyendo los comentarios también de ustedes. Yo le dije, bueno, hoy vamos a hacer vivo. Yo solamente le di el título, que es Repulgando con Joaquín de León. Yo calculo que voy a hacer repulgue, digamos. Bueno, calculas bien, vamos a hacer empanadas hoy, tenemos un montón de empanadas para repulgar, pero mientras tanto, en la repulgación, vamos charlando y ustedes pueden preguntar lo que quieran, lo que se les ocurra, acá estamos abiertos a responder. Bueno, además de todo el currículum que le di, él es mi novio. Yo preparé unas preguntas acá. Okay. Algunas preguntas que preparé esta mañana. Hay de todo tipo, hay preguntas más tranqui, preguntas personales, preguntas de pareja, preguntas más hot, preguntas de todo tipo. No son tantas, pero bueno, son como para ir tirando y vamos hablando del tema. La podés contestar vos, la contesto yo después y vamos charlando. Y de paso te van conociendo la gente que está charlando en el vivo. Señor chef, vamos a usar delantal, ¿qué onda? Ah, bueno, nos pongamos delantal. Sí. Nosotros estamos de remerita blanca. Están sin planchar. A mí pasa. Esperen una otra cosa que les tengo que presentar. Vení. Ay, sí, que venga. Vení, pirincho. Ay, este es el otro hijo. Pero tú. Es nuestra. Miren lo que. Huele, bebé. No le gusta mucho que lo hace. ¿Sí? Nuestro hijo perruno. Ahí dice la Perla, dice que el novio cante mientras hace el repulgue. Sí, voy a cantar lo que ustedes pidan, gente. No, canta tus temas. Claro. No podés cantar otros temas porque después me claro. Desmonetizan. La última canción que saqué se llama Con Vos. Que salió ahora. Que no la compuse pensando en él. No. La compuse pensando en otro. No, mentira. No la compuse yo, la compuse un amigo de la letra, pero bueno. Esta noche quiero de tu magia, quiero de esa risa que contagia. Esta noche quiero otra oportunidad y volver a hacer repulgues con vos. ¡Bravo! Bueno, señor chef. Ya está. Yo relleno y vos repulgas. Dale, yo de borrellerán y yo repulgo. Acá en este papelito, ¿de qué lado te queda más cómodo? Acá, está bien. Ok, ¿de qué lado mejor? Bueno, dale. Escuchan. Vos vas poniendo las empanadas ahí. ¿No hay que ponerle el film? Sí, toma. Perfecto. Algo he aprendido. Pero escucha, no te ves ahí. No importa, acá me veo. ¿La masa es casera? Sí, la masa en realidad la pido. Me la hacen. ¿Ah? ¿Tiene el chivo? No, sí, me la hacen, me cobran, no, o sea, que me paguen para que tenga el chivo. Pero ¿cómo se llama? Me la hace acá una pasta de acá. Que me la hace para mí nomás porque no hacen ellos. No, yo te voy a hacer hasta ahí, mira. Claro, ahí me la cierra y yo repulo. Yo te la cierro hasta ahí. Ay, qué presión. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. No, chicos, me repasé. ¿Viste que sumé? 3 apóstoles más. Escucha, ¿tienen alguna pregunta para hacer? Sí, ahí, miren quién entró ahí. Se siente el frío polar de la cordillera. Ya hice la lista. Ya hizo la lista de preguntas. Claro, ya sabía ella que íbamos a hacer preguntas. Ella siempre es muy buena alumna. Empiecen cómo se conocieron. ¿Qué contó vos? No, contó vos, porque a vos te salen mejor y yo... No. Yo romantizo mucho. Yo viví en Córdoba, en esa época, hace 3 años. Sí. Más o menos, 3 años y medio. Estaba estudiando cocina y la escuela y donde yo me movía estaba en Barrio Nueva Córdoba, vendría a ser. No, Alta Córdoba. Sí. Alta Córdoba. Y hay una aplicación que es como el Tinder, es un Tinder
del gremio, que se llama Grindr. Y él estaba en Barrio Pueyrredón, que está ahí al lado de... Alta Córdoba, Pueyrredón, no, está todo por ahí, no, cerca. El otro, General está, Paz. General Paz, está al lado. Y entonces medio que tomó la dirección. Y ahí empezamos a escribirnos y después lo invité a mi casa, que yo vivía en... bien arriba, bien cerca de la salida, en Barrio Alto Alberdi. Sí. En un edificio. Y lo invité. Y vos sí. Fuiste en bicicleta. Sí. Y yo le había hecho de comer. Sí. Me conquistó con una hamburguesa de pollo. Y bueno, y ahí hicimos todo lo que teníamos que hacer. Y no. Y se quedó. Se quedaste desde esa noche. Sí. En octubre, el mocito me dice por mensaje. Yo matisísimo, me manda un mensajito y me dice, ¿querés ser mi novio? Por un mensaje de WhatsApp. Bueno, está bien. Así me mandó onda, ¿querés ser mi novio? Yo le dije, ¿esto es real? Ay, porque pero... cuando lo vi yo, dije, ¿esto es real? Pero bueno, es la forma de ponerse novio hoy en día. Sí, y bueno. Vos sos Disney, vos querés que se te tiren, que vengan las hadas y que no. Te traigan una flor. O sea, era yo Disney, no. Era Disney. No, seguís siendo Disney. Sí, es verdad. Y luego, ¿en marzo fue? Sí, en la pandemia. En marzo, pum, pandemia. Chao. Y ahí ya no me separé más. No, bueno, ¿por qué? Porque él quedó varado en mi casa. En Córdoba, ¿qué es lo que pasó? Los controles más pesados estaban en los puentes. Sí. Y yo estaba de un lado del puente y estaba del otro lado del puente. Entonces, para pasar, lo medio que había que ir, era un quilombo que se pasa para el otro lado. Entonces se quedó varias semanas. Y un día se levanta la mañana y me dice... Él cantaba todo el día en la casa. En un departamentito que había tenido. Quiero que cuente él cómo lo vivió. Todo el día cantaba. Y yo estaba acostumbrado a vivir solo. O sea, siempre viví solo y me gusta estar solo. Imagínate, si él se va 2 meses a Córdoba, yo estoy feliz de la vida acá. Y bueno, y ya me había hartado y yo salía porque yo tenía permiso para salir. ¡Yo lo había hartado! Pero es verdad, a mí me causa gracia. Bueno, pero vos a todos te dicen lo mismo. ¿Qué? Que los hartas con el canto. No, mentira, todo el mundo me le gusta. ¿Tu mamá también? No, mi mamá... Oh. Mi mamá no se harta con que yo cante. Mi mamá se harta porque yo soy re pesado. Pero no se harta. Estaría bueno que te vuelvas, te vas un par de días, después volvés, no hay drama. Y me dice, bueno, ahora me voy a hacer las compras y ya vengo. Cuando vuelve me dice, no, cuando me dice, no, lo pensé bien, me dice... Soy tan bueno. Me dice, quédate. Y yo... La culpa. Me agarró culpa, en realidad, no, en realidad... Sí, le regarró culpa. En realidad sí quería que te vaya, pero bueno. Dice Ricky, qué linda voz, nadie se cansaría de escuchar. Sí te cansaría, Ricky. Todo el día cantando. Besito. Lo que pasa es que Sergio es una persona que literalmente está acostumbrado a... No se aguanta mucho el ruido. No, yo no. Cuando vamos, cuando salimos, por ejemplo, a comer fobia, a algún lado... Tengo fobia social. No, y sonoro también. Y sonoro. Vamos a comer a algún lado, por ejemplo, y él... en lugares donde hay mucho ruido, no aguanta. No le gusta, se quiere ir, se quiere tomar el palo. Se nota con la vecina baterista. Hoy tocó la siesta, o sea, si hoy hacíamos vivo la siesta, la teníamos la vecina ahí. Meta tungi tungi, pero ya aprendió nuevos ritmos. Ya mañana les hago escuchar el nuevo ritmo que aprendió. Hoy estuvo más pro. Ya creo que la van a contratar en la bandita de la iglesia de ahora, de fin de año. ¡Ya terminé una bandeja! Bueno, hay que poner en el freezer, traerla de acá y de acá y volvemos. ¿Cómo vamos? A ver. ¿Quién más? Juaco, deberías tener una temporada de tóxico, cállate. No, me deja, ¿eh? No, yo lo dejo, yo no tengo, yo soy un poca pulga, ¿eh? Me deja. Siguiente pregunta, ¿cuántos años tiene cada uno y qué signos son? Yo tengo 25. De ¿qué aporte, pregunta es eso, Ricky? De aporte. Decí la verdad. Yo soy más grande, obviamente. Yo tengo 38, ahora el 29 de enero, así que vayan preparando los regalos. Cumplo 39. Y soy de Acuario. Ya va a salir la astróloga ahí. A decir, ay, son compatibles, qué sé yo. A mí Ricky con esas cosas no, háblalo con él. Yo soy de... Acabo de cumplir años también. De Sagitario, con Sol en Sagitario y Luna en Sagitario y soy ascendente en Géminis. Acá tengo una pregunta, dice Juanro. Hola chicos, parecidas a las empanadas catamarqueñas. Hola Juan. Juan, ¿sabes quién es Juan? Juan. No. Juan, ¿te acuerdas que cuando fuimos a Catamarca a hacer los primeros videos de Juan? ¡Juan! ¿No sabes quién es? Sí, el que laburaba con el Juan, el de ojitos verdes. No, nada que ver. No lo conociste. ¿No? No lo conociste porque no fuimos. Ah. Hicimos Catamarca, toda la vuelta por Catamarca y llegamos a Catamarca que nos agarró ese diluvio esa noche, ¿te acuerdas? Sí. Que se lleva el auto, todo. Sí. Y al otro día lo íbamos a ver a Juan
que tiene un restaurante allá en Catamarca y hace eventos también. Tenemos que ir, Juan. Y no pudo, y no sé qué por qué pasó, no pudimos ir, nosotros nos quedamos ese día porque el otro día teníamos que ir a Córdoba, porque vos tenías lo del Cosquín. Hay que cantar en Cosquín. Dice, pregunta de pareja, ¿está bien así o quieren dar el siguiente paso? Pregunta polémica. La va a responder el Sergio. Me parece muy importante la postura de él. Sí, yo no creo en el matrimonio. Yo no creo en el matrimonio formal, ni de iglesia, ni de nada. Uno, dos, tres. No, eso. Nada más que yo no creo en esa institución de la unión legalizada de la pareja, digamos. Yo creo que la relación, el amor, todo lo que le quieras llamar, la parte romántica, todo, es muy superior a la parte legal y de papel. Entonces, ¿qué es lo que yo le digo a él? Mira, yo no me quiero casar, no están mis intenciones, no tengo nada en contra del matrimonio, pero yo no es algo que me sume en mi vida, digamos. Si yo quiero estar con él, estoy con él y ya, no necesito casarme para eso ni para nada, ni para demostrarle nada. Pero le digo, si vos te querés casar, porque él es mucho más Susanita, me tenés que venir con una respuesta clara del por qué querés casar. Porque cada vez que viene con una explicación que él cree lógica, le digo, sí, pero eso ya lo tenemos sin estar casado, no necesariamente tendrías que estar casado para eso. Dice, la convivencia no te da los mismos derechos que el matrimonio. Es verdad, un certificado de convivencia no te da los mismos derechos que el matrimonio. Pero ¿qué derechos distintos quisieras vos? Por ejemplo, lo de que hablamos de la obra social el otro día, que la obra social se está echando por las nubes y cada uno tiene una obra social. Cuando vos te casas, podés tener una obra social. Y la convivencia tenés amistad. Dice la Sabi, si te pasa algo, Sergio, más allá de lo material, es la posibilidad de que él pueda elegir, de que él elija qué va a pasar con vos. Por ejemplo, si tenés un accidente. Ay, pero ¿qué quieres hacerme? No, ay, ¿cómo te...? No. ¿Qué me quieres hacer? Bueno, pero por ahí decisiones que, qué sé yo, si hay que llevarte a algún lugar a operarte, ese tipo de cosas. Bien. Creo que tiene está que bien, ver con pero, eso lo que dice Sabri. Sí. Pero esa es la razón por la que te casaste, Sabri, y ahora de vuelta la pregunta. O sea, ¿vos te casaste por eso? No, dice ejemplos. Es un par de... O sea, ¿el casamiento es para eso nada más? No, en realidad no te puedo responder porque no me casé y tampoco no sé. Entiendo mucho. Si fuera para eso y me dan una bolsita cuando me caso, me dan, mira, acá tenés todos tus derechos, estos son los beneficios que tenés por casarte, bueno, me caso. Pero no tengo ningún beneficio que me sea atractivo hoy en día. Dice, son muchas cosas. ¿Saben por qué me casaría también? Por un canje. Porque Caras me pague la boda. Si Caras me paga la boda y no hace una mega fiesta, yo me caso. ¿Quién fue el primero en presentar a la familia? A ver, lo que pasa es que yo en esa época viví en Córdoba. Sí. Estábamos en pandemia. Sí. O sea que yo por ese año no vine. Sí. Y yo hace muy poco había salido del closet. Sí. Entonces todavía estaba muy fresco todo eso. De hecho, el primer Navidad que mi papá fue allá, me dijo que no, porque no estaba preparado. O sea, a ese nivel de pronto fue. ¿Quién es más Kenchi de los dos? Yo soy más Kenchi. ¿Quién es más romántico y detallista? Nada, bueno, él. Yo, chico, yo. Sí. Yo en esa me llevo todas, porque aparte a mí soy muy de fantasía, también yo soy re de la fantasía, a mí me gusta todo eso, me como siempre la película. No sirvo para estar de novio. El otro día me manda un video. Soy una basura de novio. Y media pila serio, te están pagando, gordo, no sé si este vivo es favorable para vos. No importa, yo los quiero igual, les parece que quieren. Saquen papelitos. Bien. Saquen papelitos, se aburren las Sabri. Me encanta porque la Sabri nos va, la Sabri es la moderadora de Pink. Saca papelitos, dale, dejemos de hacer pregunta. Uy, qué larga. Ay, qué larga. Vos la escribiste re larga. Elige tres países. ¿En dónde te gustaría vivir? ¿Qué lugar te gustaría visitar solamente? ¿Y al cual nunca irías? Francia me gustaría vivir. En París, sabes que me encanta. ¿Cuál me gustaría visitar? Solamente visitar. Visitar pero Disney. No vivir. Disney. Y no me iría a vivir. No tengo un país en donde no me gustaría vivir. Porque... Pero hay un montón de los países que no vivirías. En Rusia. En Rusia. Yo en vivir en España, creo que es más o menos la misma cultura que tenemos nosotros, digamos, es con lo que me sentiría más. Porque el problema de vivir en un lugar es eso, no es tanto si es lindo o es feo, sino si te adaptarías a la cultura y a la forma de ser de la gente. Claro.
Y yo creo que España tiene bastante parecido a nosotros. Visitar solamente, hoy creo que si tengo que elegir un país que quiero viajar ahora es Marruecos, es mi próximo destino. Y al que no iría a vivir nunca, sí, a Bangladesh, a un país asiático no iría a vivir porque son totalmente distintos a nosotros. ¿Qué música te gusta? Las preguntas más chotas están saliendo. Bueno, ¿qué? Mejor. Ah, bueno. ¿Qué música te gusta, Gordy? Yo soy mucho de la música... urbana. Sí, urbana. Pero en realidad a mí lo que me pasa con la música es que yo me voy ayornando a la música del momento, digamos. Entonces yo me gusta la música que está de moda ahora. Ese es mi estilo. Ponele ahora, trap argentino, Rosalía, todas esas cosas. Tangana. Ese tipo de música me gusta ahora, pero capaz que mañana venga otra música y ya me preguntaré. Yo soy fan del teatro musical, o sea que todo lo que sea musical, es, por ejemplo, Disney, me encanta. Mi paellera te espera. Bueno, hacemos un vivo desde Mendoza. ¡Ay, sí! ¡Me encantó un vivo de Mendoza! A mí, ustedes me tienen... Yo te voy a explicar una cosa, ¿sabes? Yo voy a explicar una cosa a ustedes. A mí, por lo menos, no me gusta irme de vacaciones. A vos, menos. No sé, ahora. ¿Irme de vacaciones? Sí, sí, porque a vos te gusta poder descansar. No. A mí la vacación de irme al pasar algún día, 15 días, a estar en un all inclusive frente a la playa, no nos gusta. Yo prefiero utilizar esa plata, ponerle de esas vacaciones, para organizar varios viajes en el año y hacer varias actividades que tengan que ver con lo que a mí me gusta hacer, que es esto, digamos. Que tengan que ver con la cocina, que tengan que ver con el canal y que si tengo que ir a trabajar de esto, yo ya me lo tomo como una vacación. De hecho, nosotros lo llamamos trabajacional. Exactamente. La excursioncita... Claro, no. De los bosques de los Arrayanes, no. No. ¿Le gusta la comida agridulce? No. Principalmente la que lleva Nana. Sí, me encanta. Sí, a mí también. Yo sí. Soy muy del agridulce. Todo. La mayoría de mi comida tiene agridulce. ¿Son más de lo dulce o de lo salado? Yo dulce. Yo dulce también. Bueno, saquemos otra. Sacamos otra. Ay, espero que se vengan las picantes. Porque si no van a decir, ay, ninguna es picante. Ahora que estoy pensando, capaz que ninguna fue picante. Y saca. ¿Por qué? Porque no es picante. ¡Oh! ¿Extrañas algún ex? ¡Ay, qué silencio! No extraño ningún ex. ¿Vos extrañas algún ex? No extraño algún ex, pero esto ya... Esto ya lo hablamos. ¡Se limpió! ¡Le agarró la rapera! Pero bueno, esto ya lo hablamos. Que sí hay ex, en realidad hay un ex que sí sigo teniendo cariño y aprecio. Sí, yo también, pero no lo extraño. Pero no estaría, o sea, no lo extraño de que quisiera estar. Bueno. Antes habían preguntado si teníamos pareja mujer. Sí, los dos. Sí, yo estuve de novio con... una chica. Y Sergio también. Yo estuve de dos. ¿Y qué es lo que preguntaron ahí? ¿Alguna vez? Y preguntó lo de lo mismo. ¿Y se hicieron un trío? No. ¿Nosotros entre nosotros? ¿Con nosotros juntos? ¿Con otro? No. No, nunca. Yo sí hice. Él no. A ver. Esto no es pica, ¿no? Guarda. Ay, qué chota las preguntas que puse ahora que estoy leyendo. Usted está mucho mejor que yo. Bien. ¿Cuántas parejas tuviste? ¿Cuántas parejas tuve yo? Mujeres tuve dos. ¿Cómo que no? Hombres tuve Patricio, Javi, Nico. Voy con el repulgue y voy contando. Sí. Toma, necesitas otro más. No. ¡Seis! ¡Cállate que tuviste muchas más! ¡Parejas! Formales que contás. Formales. Entonces va a mí cada vez que me mentí, cada vez decía, él fue no, el mi Javi, novio y qué sé el yo. Javi. Si estuviste con alguien y solamente estuviste con esa persona, novio. No, se lo puedes no, contar no, no. como novio. No puedes decir, ya. Él fue mi novio. Ah, no, voy a empezar desde el comienzo, es verdad lo que dice. Del mendocino pasé el Nico. Del Nico pasé el Esteban. Del Esteban pasé el Javi. Del Javi. Pero a mí. No, pará. El brasilero. Sí, es verdad, el brasilero. Está bien. Del brasilero pasé el Patricio. O sea que todo el resto. Que siempre me decís, este fue novio mío, este fue no fue novio. No, bueno, el Agustín, que caramba, fue. Ah, entonces esto lo contás como fue, novio. Fue, porque fue casi. No, bueno, entonces no cuenta. Me dice mi mamá que es casi no, suegra, no, le decís. No, no. Casi. Acá no cuenta, porque si no, si es por con cuántos estuvimos, igual en el dicho gigante. ¿Y vos, Sergio? Yo tuve mucho menos. Yo tuve dos novias y después un novio, el australiano. ¿Sabes? Es que no sé si considerarlo novio. ¿Y el anino?
no sé si considero novio. O sea, formales fueron cuatro. O sea, dos chicas, el australiano y él, de cuarto. ¿Qué fue lo más difícil que superaron juntos? Tenemos cosas difíciles. Sí. Sí tuvimos cosas. Sí. Sergio tuvo, vos tuviste como una pseudo depresión, digamos. Sí. Estuvo con depresión en un tiempo por una cuestión, calculo yo que eran muchas cosas a nivel familiar, había salido recién del closet. Y no sí, fue todo el cambio de vida, digamos. Exactamente, fue el duelo, digamos, que le llevó tiempo. Y bueno, y también venirnos a vivir acá y no encontrarse él en su profesión y en lo que venía haciendo durante mucho tiempo. Entonces, bueno, la cocina... Hubiese contador. Claro, es contador. Era. La cocina fue parte de su forma de... De sanar. Sí, fue lo último. Fue la vía que al final terminó siendo la profesión, digamos. Exactamente. Pero empezó siendo como algo para salir de ese estado... Depresivo. Mal. Y bueno, y después ya... Mucho. Hace 2 años que cuando empecé el canal, ya empezó a cambiar todo. ¿Te acuerdas cuando fui al psiquiatra? Sí. No, aquí tengo que ir al psiquiatra, Fuimos a un psiquiatra. Fui a un psiquiatra, me mandó mi psicólogo a un psiquiatra. El psiquiatra me sacó una patada en el culo, me dice, usted tiene que resolver otras cosas, esto no es para psiquiatría. Vaya a su casa. Usted no está depresivo, usted tiene otro problema. El psiquiatra le dijo, no le voy a empatizar, nada, tome encima. Lo bien que hizo. ¿Cuándo el cambio de look dejó a...? Ah, es que no sé, ¿sabes qué? Yo no lo dejo, me parece. Porque a mí me gusta que tenga el pelo largo acá y cortito ahí. Yo quiero teñir el pelo y no me deja. No, eso sí, de blanco creo que tiene. Ya no está tan de moda, pero... No, esa la tienes que poner en la... No, la llevas vos. No, déjala ahí y después la llevo. No, quiero, no es que no me deja, no quiere, la verdad que yo... No, yo sí quiero que te viñe. Yo no te puedo hacer un cambio de look, porque no tengo con qué. Ya, te preguntan si volverías el Ricky a dar clase. No, porque ya no me dedico a eso. De contabilidad no, capaz que de cocina sí. De cocina sí, qué sé yo. O sea, yo estoy ya muy fuera de mi profesión. No, él respondía por él, no. Bueno, ¿quieres que terminemos el vivo o contestemos otra pregunta de estas chotas que hice yo? Última pregunta para contestar y me voy, porque me tengo que ir a hacer. Sí, yo me tengo que ir a trabajar. Última pregunta. O pueden hacerlo ustedes si quieren. Este ya lo respondimos, ¿te gustaría casarte? Ah, ¿qué cosa te encantaría hacer? Viste, no lo entiendo ni yo la letra. ¿Qué cosa te encantaría hacer, pero que todavía te da vergüenza? A mí no me da vergüenza nada, en realidad. Está bien, pero no lo haces todavía. O sea, yo lo reharía, pero todavía es como que no encontré el momento. No sé si vergüenza, pero no encontré el momento. A mí me gustaría hacer drag. Ah, drag queen. Pero que yo soy actor también, entonces no me da vergüenza. No, bueno, pero hice de drag a boliche, por ahí. Ah, ¿salir a la vida pública de drag? Claro. Ah, bueno, sí, eso me... Pues... ¿Hacemos la despedida? Dale, ¿cómo es la despedida? La despedida es... Gracias, cocinero, por haber llegado hasta acá, por prenderse en el vivo, por estar, clavarse 2 horas con nosotros. Espero que lo hayan disfrutado, que les haya gustado esta dinámica de noche con invitados. Haciendo empanadas, repulgueando con, así se llama. Nosotros nos vemos muy prontito. En estos días les voy a avisar sobre el evento que va a ser en TikTok, así vayan a verlo ahí. Espero verlos ahí, porque ustedes son el apoyo incondicional que siempre tengo. Mañana. Gracias, Gorito, por estar en el vivo y por prenderte. Y ya vamos a seguir cocinando otros días juntos. Síganlo. Joa de León, ok. Y bueno, también me encantó participar, Gordito. Así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias por el vivo. Gracias por estar. Le mandamos un beso enorme. Chao, chao. Hasta la próxima. Cuídense. Chau, chau. Vayan a dormir. Sí, vayan a dormir. Chau.